En 2017, el presidente Donald Trump ordenó eliminar el programa de estatus de protección temporal, conocido como TPS, que permite que unos 400.000 migrantes provenientes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití puedan permanecer de manera legal en Estados Unidos. La decisión de Trump fue bloqueada en 2018 por un tribunal de California, pero a mediados de septiembre de este año, un tribunal de apelaciones falló a favor de Trump, poniendo en riesgo de deportación a varios miles de migrantes nicaragüenses. Nuestra colega Cindy Regidor conversó con Damaris Rostrán, activista nicaragüense y directora de liderazgo comunitario de CASA, organización que apoya a comunidades de migrantes en Estados Unidos, y nos cuenta la historia. Gracias, Damaris, por esta entrevista. Con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, que falló a favor de la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el TPS para migrantes de diferentes países, incluido Nicaragua, no hay vuelta atrás. ¿Serán entonces deportados los nicaragüenses que están actualmente bajo esta figura legal? Hay algo que todavía se puede hacer y estamos trabajando en eso. La ley nos confiere 45 días para hacer una apelación, ¿verdad? Lo ideal sería que pudiéramos hacer esa apelación las organizaciones que trabajamos en pro de los derechos de inmigrantes en Estados Unidos. Vamos a hacer eso. El peor de los escenarios es que en marzo se comiencen a deportar gente, pero eso sería el peor de los escenarios. Estamos esperando que no, porque lamentablemente 3 jueces fueron los únicos que votaron, y de esos votaron 2 en contra de, o a favor del presidente, ¿no? Y en contra de nosotros. El noveno distrito tiene más de 20 jueces, pero pues estamos apelando que realmente se revise el caso con un mayor número de jueces para que haya una mayor perspectiva de poder mantener por lo menos la gente con el TPS. Nuestro goal es tener un camino hacia algo permanente como una residencia y eventualmente una ciudadanía. ¿En qué momento presentarían esta apelación y a partir de ese momento cuándo tendrían una respuesta? Bueno, estamos en los 45 días, pero sí las organizaciones involucradas en eso estamos trabajando con nuestros departamentos legales. Eventualmente vamos a usar el tiempo que necesitamos porque queremos tener todas las herramientas juntas para que darle más elementos de juicio a los jueces que puedan tener información coherente, ¿no? Y la realidad de lo que pueda pasar si se hace esta locura de deportación masiva que se está pretendiendo hacer. Damaris, ¿y cuántos son los nicaragüenses que podrían verse afectados si no se lograra revertir esta decisión? ¿Dónde viven estos nicas que tienen el TPS? ¿En qué ciudad de Estados Unidos? ¿Qué tipo de familias son y desde hace cuánto tiempo llegaron? El TPS a los nicaragüenses fue a raíz del huracán Mitch, que se vino una oleada de nicaragüenses por la situación de ese momento. Entraron en el paquete de otros países como El Salvador y Honduras también, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un promedio de más o menos 2.500 tepecianos nicaragüenses, más su familia. Probablemente tenga 1 o 2 hijos cada familia, ¿no? ¿Dónde viven? Viven en distintas partes. Típicamente los nicaragüenses vivimos en el área urbana de algunos estados como California, por ejemplo, en Los Ángeles, la Florida, Los Ángeles, San Francisco, en Nueva York, en Miami, en la Florida. Es más o menos donde está la comunidad nicaragüense. ¿Importa el resultado de esta elección presidencial de noviembre en esta lucha por mantener el TPS para los nicas en Estados Unidos? Definitivo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos están de alguna manera teniendo el contexto de la situación de los inmigrantes, ¿verdad? Nosotros esperamos que la apelación se dé y que después pueda haber un pase. Hay ya algunas propuestas de ley en la Cámara de Representantes que ya pasaron. En estas elecciones también se están eligiendo senadores. Eso significa que en este momento la mayoría republicana no ha pasado a la discusión. La ley, aunque ya pasó en la Cámara de Representantes, no ha pasado en el Congreso, y eso es básicamente porque la mayoría republicana no considera que se tenga que,
que pasar a discusión, ¿verdad? Consideramos que si el Congreso se cambia y hay una mayoría demócrata, podría ser que logremos empujar para que entonces esa ley que ya está aprobada en la Casa de Representantes pase a discusión al Senado, tengamos la mayoría y entonces se convierte en una ley. Y eso sería lo más idóneo que nos puede pasar. ¿De qué ley estamos hablando? Uno de los senadores de Maryland, el senador Van Hall, introdujo una ley que se llama el Security Act, como un acto de seguridad, que es exclusivamente garantizar que estas personas que tienen TPS, que no solo somos nicaragüenses, también en su mayoría en Centroamérica son salvadoreños, un buen grupo de hondureños. En este momento los cuatro países que se andan viendo afectados son El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal. Pero sí tenemos un otro número de países como Haití, por ejemplo, que tienen TPS también y que esa ley les permitiría el camino a una residencia y eventualmente hacia una ciudadanía. Entonces sí, definitivo que sí tiene que ver mucho las elecciones. Más que por el candidato presidencial que llegue al poder, sea el presidente Trump que se reelija o sea el candidato Biden demócrata, es más que todo por la composición en el Congreso y en el Senado. Sí, definitivo, porque la verdad es que pues las leyes son hechas por congresistas y senadores, ¿verdad? Y esa ley ya está ahí, el proyecto de ley, ¿no? Solo tenemos entonces que empujar un poco y asegurarnos que el Congreso, que los 100 congresistas puedan tener la mayoría de votos a favor de nosotros y entonces pasarlo. El presidente realmente le va a tocar o vetarla o firmarla, quien sea, ¿no? Quien se elija de los presidentes. ¿Habrá algún cambio, si hay algún al cambio de presidente? Pues no sabemos, porque a menos de que o el presidente que esté o el presidente entrante quiera hacer una propuesta de ley, pero en la realidad no tendría lógica que haga solo por tepeciano, sino que tendría que ser una ley integral para resolver la situación migratoria de millones de gentes aquí en Estados Unidos. Como usted lo ha dicho, no estamos hablando únicamente de 2.500 nicaragüenses. Está en riesgo el TPS de cientos de miles de ciudadanos. Solo de El Salvador, si no me equivoco, son 150.000 ciudadanos que están bajo la figura de TPS y que podrían ser deportados. Entonces, ¿qué repercusiones tendría el fin del TPS y la deportación masiva de estos ciudadanos centroamericanos a la región centroamericana? ¿Y qué consecuencias habría también dentro de Estados Unidos, en las ciudades en donde actualmente viven y trabajan? Mira, en total estamos hablando en este paquete que se discutió, que fue la decisión Ramos, ¿no? Que se discutió en el circuito 9 en California. Estos cuatro países incluyen 300.000 tepecianos. La mayoría salvadoreños, hondureños, nepalenses y nicaragüenses. Para la región sería, imagínate, un gran impacto. Yo honestamente no creo que el número de nicaragüenses, que son 2.500, no creo que la economía de nuestro país esté lista para recibir esta masa de gente que iría allá, y no creo que la economía de El Salvador, por ejemplo, que son en su mayoría, son pues casi 200.000 salvadoreños. Y no solo estás hablando de ese número, ese es el número, 300.000 es el número, pero estás hablando de aproximadamente 270.000 ciudadanos estadounidenses, o sea, niños que han nacido de padres tepecianos. Son ciudadanos nacidos en este país, son ciudadanos estadounidenses, que de alguna u otra manera se verían forzados a irse, ¿no? Porque estás hablando que son jóvenes, adolescentes, en promedio de 16, máximo 18 años. Son adolescentes todavía, dependen de sus padres, y pues estarías indirectamente deportando contradictoriamente ciudadanos estadounidenses también. ¿Cuál es el sentimiento dentro de la comunidad nicaragüense y esta población en particular que se ha acogido bajo el TPS en este momento en que se está discutiendo básicamente el futuro de sus vidas? En Estados Unidos ahorita tenemos un lema que decimos: sal a votar como que de eso dependiera tu vida.
eso está directamente relacionado con muchas cosas que están en la palestra, ¿verdad? De lo que se puede avecinar si cambia o no cambia el presidente. Pero realmente salir a votar es, para los ciudadanos es un poco como eso, que de nuestro voto va a depender que se pueda decidir que estas 300.000 personas, que son familias, ¿no? Que han crecido aquí porque tienen 20, 25 años de estar aquí, o sea, ya probablemente no tienen raíces, aparte de lo, pues, el sentimiento de uno de venir siempre, ¿verdad? A vivir fuera de su país, pero pues no tienen una vida. Estamos hablando de personas que han comprado casas, que han hecho negocios, que han creado a sus hijos aquí, que probablemente sus hijos no conozcan ni siquiera del origen de sus padres en términos de ir y conocer los espacios o los países de donde vienen sus papás. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy frustrante, es contradictorio inclusive sobre la base de las libertades en que fue creada este país, ¿no? Esta gran nación, pues, que nos ha acogido a muchos de nosotros, pero es muy doloroso, triste, frustrante. ¿Qué le queda a la comunidad? Seguir trabajando organizada, organizarse, fortalecerse en las áreas donde están con diferentes organizaciones comunitarias que sí existen aquí en Estados Unidos, pro inmigrantes, para realmente poder hacer frente a esto. Y lo que te decía, el lema ahora es sal a votar como de eso dependiera tu vida. Pues realmente de eso depende, de nuestro voto, seguramente va a depender muchas de esas familias con TPS, ¿no? Que se queden aquí, que persigan sus sueños y que mantengan la estabilidad y la unidad familiar.